Deep inside, there is this feeling growing. I fear the worst. Tears running down my face. Make it stop. The world is driving me crazy. I need a light in the dark. I can't take. ¿Qué onda, amigos? Así como ya hemos ido a Puebla, a Querétaro, a Cuernavaca, a Estado de México y a más lugares, el día de hoy estamos en otro gran estado. Estamos ahorita en San Luis Potosí y vamos rumbo hacia Nuevo León, Monterrey. Esto porque el día de hoy conoceremos a una gran empresa que se llama Armaflow. Sonido con carácter. Que sí, es una gran empresa que me contactó mi amigo Sergio, que el día de hoy conoceremos. Queremos grandes modificaciones para Drakkar. Ya fueron ahorita varios kilómetros recorridos. Hemos recorrido aproximadamente como unos 600 kilómetros. Le faltan como unos 350 más o menos para llegar. Viene el mapa y eran 980 y cacho kilómetros desde Ciudad de México, mi estado, hasta Nuevo León, Monterrey. Y por este viaje no vengo solo. Vengo con un gran amigo que ya lo hemos visto aquí en Tequilamundo. Y queremos del día de hoy la mejor experiencia posible para ustedes. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estamos? Con frío, pero bien. Sí, hace un buen de frío, ¿verdad? Además, ahorita realmente el clima sí cambia drásticamente. Es diferente Ciudad de México. Sí, no, y Querétaro. O sea, ahorita que salimos allá, o sea, estaba calientito, tuviste, sí. Tráiganse chamarra, sí hace frío. Ahora, ahorita que aún es temprano, sí hace frío. Pero más tarde en Monterrey, ¿cómo crees que esté? Ay, yo creo que a lo mejor sí va a estar con unos grados arriba, ¿eh? Bastantes grados. Aproximadamente va a estar entre 39, 41, 42 grados. Mucho calor. Vamos a tener que comprar muchos electrolitos. No quemarme tanto porque, híjole. Y por hacer este video consideré hacerlo como un tipo vlog. Hacerlo desde un principio, compartir de poco en poco mi experiencia. Pero lo hice yo más bien en mi Instagram. Así que aquí está un poquito también para que me sigan. Y estar al pendiente también de cuando haga este tipo de viajes y más videos como estos. Sepan que no solamente son videos como estos, sino también yo lo comparto en mi Facebook y también en Instagram. Así que aquí están en la pantalla. ¿Qué onda, amigos? Ya has preparado todo para este viaje hasta Monterrey. Ya está la maleta, ya está Drakkar listo, ahora sí vámonos de viaje. Se me hizo un poquito tarde, pero no importa, hay que meterle un poquito de pata. La cantidad de tráfico que hay en periférico, llevo aquí ya como una hora y media. Después de algunas horas, amigos, ya llegué al fin a Querétaro. Estuvo muy tranquilo, estuvo bien el camino. Sí hubo bastante tráfico de lo que yo hubiera pensado. Son casi las 11 de la noche. Y el día de hoy también como contenido esto del video que voy a subir junto con este video será de un club llamado Club Vento Querétaro, que el día de hoy también me hicieron el favor de esperarme junto con mi amigo Kendall. ¿Qué onda? Ya estamos aquí. Y ahí está el club, amigos. Ya pasamos ahorita un buen de horas ya con ellos cotorreando. Ya pasamos aquí como 2 horas, no sé cuánto tiempo. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estamos, hermano? Yo le voy a llevar hasta mi amigo en un pasillo de estados ahí para que yo pueda descansar y responder mensajes. Que por cierto, me mandaron muchos mensajes. En serio, mil gracias. Qué buena onda, qué chido que muchos estén por acá en estados próximos, en San Luis Potosí. Saludos para los que estén de allá, neta. Qué padre, muchas gracias. Y para Monterrey también. Era eso, amigos, se ve impresionante. La tercera vez, amigos, que paro por gasolina. No tienen ni idea cuánto gasta Drakkar. Sí, gasta como 3 veces lo que gastaba antes. Y sí está cañón, en serio. Checar las presiones, amigos. ¿Qué onda, amigos? Ahorita estamos en Portezuelo. No sé bien exactamente, no conozco, nunca he venido para acá, pero estamos aquí. Y después del viaje también el día de ayer de cotorreo con algunos amigos del Club BP Querétaro, yo creo que ya es tiempo de comer al menos algo antes de seguir con este viaje. Que nos faltan promedio unas 3 horas de viaje más o menos. Algo rápido y que nunca falla. Jueves, costillas barbecue. ¿Hoy qué día? Jueves, ¿no? Acabo de decir. En efecto, creo que es el mejor día para pedir un Subway, el día de hoy, jueves. Jueves. No, de 8, 7, 6. Y ahora sí, después de esa rica y rápida comida, no tienen idea, es una experiencia increíble. En verdad hay muchos árboles, mucha vegetación. Qué impresionante se ve, despejado. Qué bonito, en serio. Nos acaban de parar en un retén de rutina de este estado. Y la verdad bastante buena la experiencia, ¿eh? Con nosotros fueron muy amables, fueron muy buena onda, fueron empáticos. Por supuesto se dedican ellos a parar a vehículos y por supuesto tienen otro tipo de cosillas ilícitas, tales como drogas, guachicol, que en este caso, como me comentó mi amigo Kendall, es muy común, entre más cosas. Pero pues en este caso vamos, ¿qué van a decir con las playeras? Viendo el coche, un poquito el canal. Pero se me hace muy padre que hagan cosas como estas. La verdad me llevó una muy buena experiencia. ¿Qué te parece ahorita el clima y el cambio de vegetación? Está extraño, nunca había visto yo esta vegetación, es la primera vez que vengo para acá, pero está muy cool, muy impresionante. Se nota un poquito como más desértico, ¿no? Pues ahí se ven todas las platitas así, pues ya verdes y todo, pero sí es como algo desértico. Pero la verdad está muy bonito, la verdad no sé si cosechan aquí, lo dudo mucho, pero no sé, ¿tú qué opinas? Yo creo que sí, ¿eh? Si te fijaste, había partes aquí en las cuales la tierra estaba seccionada por hectáreas. Seguramente tal vez sean cultivos de algo, no tengo idea tampoco de qué. Sé que ustedes saben, amigos, en este estado, en San Luis Potosi, un poquito más al norte para Matehuala, ¿qué es lo que cultivan? ¿A qué se dedican aquí? Pónganme en los comentarios. Sí, pónganlo aquí abajo y pues ahí los vamos a estar leyendo. ¿Cuál es la película? Es como la sierra o algo así, no sé. Ah. No veo el final de eso. Yo tampoco lo veo, aún así le estoy haciendo zoom. El propio horizonte ni siquiera se percibe el final. No sé cuánto tiempo ha pasado, amigos, yo creo que ya como unos 10 minutos quizá más. Y aún sigo sin ver el final de esta gran recta, ¿verdad? Si pudiera decirles cómo se ve esto en persona, lo que ven realmente mis ojos es espectacular, en serio. Pasaron aproximadamente como unos 25-30 minutos de esta recta y casi va a terminar. Esta es la recta más grande que he cruzado en mi vida. Es increíble, en serio. Te da tiempo para pensar de todo, para ver el paisaje. Hay un momento en el cual te desconectas y ya solamente manejas, así nada más. ¡Oh! ¿Cómo ves que te dormiste como, qué será, como unos 20 minutos quizá? ¿Unos 20, 25 minutos? No sé. Y esta recta aún no acaba. No sé, pero está bien impresionante esto. Comemos bien atento, carnal. Oye, roncas bien feo. ¿Ronqué? Cuando veas el video vas a ver. No, roncas, carnal, sí, roncas. No. Duro. Segunda caseta de Saltillo. Acabamos de terminar el estado de San Luis Potosí. Ya estamos en Nuevo León apenas. ¿Ya viste el accidente? Sí. ¿Tú también ya lo viste? Amigos, no tienen idea cuántos peleas hay aquí por el accidente de atrás. Es impresionante. No jueguen, amigos. Espero que la persona esté bien porque no es un juego esto, es muy peligroso. Algo que me he dado cuenta también de la carretera, de todo esto, es que con el tiempo que llevas manejando, también piensas en varias cosas, te puedes un poquito despistar, se te puede ir rollo un poquito en este caso, y sí conlleva que tengas como una cierta preparación de que es un viaje que tendrá mucho desgaste, más que vaya rápido y todo eso, porque realmente no considero que sea la idea de este tipo de viajes, es que te prepares mentalmente. Lo que sí es muy vital, la verdad, tener en cuenta es el consumo de gasolina, porque sí es excesivo. Yo sé que mucha gente, muchos de ustedes pueden viajar en carretera muy frecuentemente. La verdad es que yo no tanto. Para mí sí es un gasto que no estoy acostumbrado realmente. ¿Algo quieres agregar, hermano? Yo la verdad es que venía dormido. Pero sí, se ve impresionante la fila, el accidente, o sea, sí, no acá, acaba, o sea, miren. Todo está inmenso. Chequen, está todavía ahí. Este viaje está siendo toda una experiencia muy buena. Perdón si me veías ahora todo medio así, medio... No, está bien. Yo sé que los amigos entienden de que esto que estamos haciendo también es una aventura nueva, ¿no? Para compartir nuestra experiencia. Por ejemplo, ya pasamos de noche, de madrugada, que es más complejo ver, que hay gente que no es tan consciente, muchos traileros también se te atraviesan, discos en el camino, animales en el camino que pueden inclusive impedir un poquito tu visión. A cierta velocidad los vientos pueden cambiar y pueden desestabilizar un poquito tu coche. Muchos factores. Aquí pues la verdad estás en medio de la nada. Afortunadamente hay señal e internet. Si vienen por acá, por estos rumbos, manejen con cuidado. Tengan cuidado a donde amigos vayan a ir, manejen con cuidado. Entonces pues vamos a esperar, a ver a que llegue tu amigo. Sí. De hecho, Sergio nos iba a ver en Matehuala, pero por este accidente hubo un gran problema. Me parece que va a tomar aquí un retorno para que podamos vernos ya en esta parte. Viendo el tráfico que está tan denso producto de aquel accidente, que insisto, ojalá esa persona esté bien. Vamos a esperarlo, yo creo que aquí, para que podamos irnos con calma. Va a ser un viaje promedio, quizá de otras 3, 4 horas, no tengo mucho la idea del tiempo. Ahorita son las 9:34 de la mañana. Me gustaría mucho que dejáramos claro una diferencia que mucha gente no conoce, y es la principal entre un downpipe y un cutback. Comenzar con Drakkar y ser un proyecto que yo sé que a ustedes les va a encantar. Nuevo proyecto con Tequilamundo. Y vemos que tú ayudas mucho por ese lado, que una persona que hemos visto que dice la verdad los videos que has subido. Vamos a darle un sistema de escape a Drakkar para que... Gracias, Tequilamundo, qué bueno que nos visitaste, y pues esperen más de tu nave, que vamos a hacer, claro, que sí, sensacional. Así que amigos, como siempre decimos, sin más, acompáñenme.